Muy buenas amigos coleccionistas, curiosos y amantes de este maravilloso mundillo. Hoy estamos aquí de nuevo para abrir otra estatua, una custom. No voy a revelar cuál es porque vosotros lo sabréis, pero ellos no, así que vamos al lío. ¿De qué creéis que se trata esta vez? De superhéroe. ¿Superhéroe? De Vital. Tú siempre quieres de Vital, ¿no? Él dice Vital a Dragon Ball, le dice por onda Vital, pues le dice Vital. Vamos a sacarlo para que se vea la caja de arte. Vamos a ver. ¡Ay, papá! ¡Ah, que le parte el pie! Pues que yo no sé si tú lo vas a conocer mucho, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Relájate. Buah, qué bonita es la caja de arte. Ya os he hablado de este grupo. De este grupo que es Wolf Patch. Bueno, aquí también sale por el lado, no me había dado cuenta. Wolf Patch, y hacen unas cajas de arte que me parecen preciosas. Aquí tenemos a Gambito. Esto es que tú a lo mejor de los X-Men todavía no has visto tanto. Es uno de los personajes de los X-Men. Venga, tranquilos, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. Tranquilo. No, Walla no, si no hemos visto todavía nada. ¿Qué dices de Walla, mi Walla? Esta pieza viene ya pintada, es del grupo Wolf Patch, que normalmente antes hacían siempre kits sin pintar, pero ya empezaron a sacar piezas pintadas y se agradece porque al final vas acumulando kits, como ya expliqué en el vídeo anterior, los trabajos se ralentizan bastante y nada, es que esta gente cuida los detalles maravillosamente. Mira qué base, mira qué etiqueta de la base, 59 unidades de 85, nah, esto va a ser una maravilla de estatua, señores. Va a ser una maravilla. Vamos a coger esto, que son las piernas. He estado mucho tiempo queriendo tener un gambito. Y siempre me he visto tentado por el de Sideshow, que me parece brutal la representación. Pero sí es una pieza que, en mi opinión, envejeció un poquito mal. Por el tema de la gabardina de tela y demás. Mirar qué pintado los azules metálicos. Bah, esto va a ser maravilloso. Esto va a ser una maravilla. Pues como digo, el gambito de Sideshow para mí envejeció un poquito mal y no había una representación buena. El de XM a mí no me terminó de convencer. El nuevo de Sideshow tampoco. Yo soy más para estas piezas un poquito más de estilo museum y el de Sideshow era demasiado action. Esto no es una capa, esto es una gabardina. Esto es un hombre muy elegante. Un hombre muy elegante. Que siempre tenía un cigarrillo en mano. Y a día de hoy, pues es algo que ya no lo veréis nunca. Nada, tremendo. Tremendo el trabajo, tremendo la textura de la gabardina. La textura perfecta para una gabardina. El pintado es una maravilla. Va, me está flipando. Y esto va a quedar en mi formación de los X-Men de maravilla. Esto me gusta, me gusta. ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! Vamos a ver. Trae bastantes piececitas, ¿eh? Trae bastantes piececitas. Mira, esto es de la gabardina también. Vamos a ver por dónde. Tiene varias cabezas, tenemos por aquí una. Va, esta es la mejor porque además esta es la del cigarrillo. Que como esta gente no tiene que rendir cuentas con Disney, porque son custom, pues le da igual. Seguramente si Sideshow sacara una estatua de Gambito hoy día, quizás le prohibirían que pusiera un cigarro. Ah, vale, ahora, ¿no? Ahí entra mejor. Y esto pues caería en el suelo, porque lo que es la base, ¿no? Entonces esto lo que apoyaría es en el suelo. Y así quedaría la estatua.
Así quedaría esta maravillosa estatua de un personaje que me parece la caña. En la serie de animación me enamoró, la verdad. Sí, tiene los ojos negros y el iris en rojo. ¿Por qué? Porque un poquito Gambito es un poquito... cuidadito. Bueno, pues aquí tenemos esta maravillosa estatua. Vamos a sentarnos tranquilamente y a charlar de ella, porque es una maravilla, creedme. Y aquí estamos con este Gambito de Wolfpatch, esculpido por Eric Sosa. Quien quiera saber un poquito más de este grupo, de este escultor, en este vídeo que dejo aquí arriba del Hulk de Wolfpatch, que también fue esculpido por Eric Sosa, tenéis ahí un poquito más de información de tanto del grupo custom como del escultor. Sobre la pieza, algo increíble. Esta pieza forma parte de esta línea de X-Men en estilo Museum, en escala 1-4. Tengo que decir que la escala es un poquito más pequeña que 1-4, sinceramente no llega a ser 1-5, pero es un poquito más pequeña. Escala bastante bien con las Premium Formats, jugando un poquito con la profundidad y demás, queda bastante bien. Pero es verdad que no es, no tiene el tamaño exacto que tienen las Premium Formats, que sí tienen un escalado de 1-4 bastante correcto. Este grupo custom, como ya comenté, normalmente solo trabajaba con kits sin pintar. Pero empezó ya a trabajar con ciertas fábricas que sí daban la opción de pintado. Y hay que decir que en este caso yo elegí la opción pintado porque el valor era de unos $150 más. En cambio, si lo tienen que pintar algún pintor, hablamos de 400-500 euros. Y sinceramente, el pintado que están haciendo en este grupo custom últimamente es bastante, bastante bueno. No es perfecto, hablaremos ahora un poquito de ello, pero a mí me gusta bastante, cumple bastante bien con la línea, con los personajes. Así que hablemos de la pieza. Tengo que decir que la base es una base simple, pero todas las piezas de esta línea tienen la misma base y creo que queda bastante bien. Entiendo que hay mucha gente que no le gusta este tipo de base, yo no soy muy fan de ellas, pero tengo que decir que para esta línea Museum me parece la mejor base que se puede hacer. Después, lo que es el diseño del personaje está bastante bien, lo que es el traje me encanta, que no hayan querido modernizarlo demasiado, el traje clásico de Gambito. Es el estilo Jim Lee, está basado en el arte de Jim Lee, de ahí que tenga la cabeza quizás que se le pueda ver algo pequeñita, como he dicho antes, es algo característico de este dibujante. Y para mí lo que es la pieza en general está bastante, bastante bien, la pose muy bien, todo esculpido, la gabardina esculpida, sinceramente es una cosa que me gusta bastante. Luego, en temas de pintado, los colores elegidos me han parecido bastante buenos, quizás... esta parte de las botas de abajo, yo lo hubiera hecho quizás en metalizado. Entiendo que pueda dar a interpretación, porque tanto en cómic como en la serie de animación y todo, muchas veces se ve como gris pero azulado, y entonces deja ahí un poco a la imaginación de cada uno. Para mí sería un metalizado más que azul, pero tengo que decir que el pintado está bastante, bastante guay con estos tonos metal, así que es algo que no me molesta en absoluto. Luego, la gabardina esculpida, tengo que decir que es donde más he hecho falta un poquito más de detalles de pintura. Quizás en estas líneas de aquí que podemos ver, haberle metido un poquito, haber jugado un poquito más con los negros y darle más profundidad, creo que hubiera quedado bastante, bastante bien. Es donde más he hecho falta en la gabardina, donde más he hecho falta un poquito más de sombreado, de haber jugado con los negros. Pero lo que es en línea general, los colores metalizados azul están brutales. El color rosa de la parte del torso me flipa, me encanta el color que han elegido. Luego el pintado de la piel, los ojos negros y rojos, característicos de este personaje, el motivo por el cual lo abandonaron. En cuanto a calidades de esculpido, también hay que decir que está bastante bien. La textura que han utilizado para la gabardina me parece bastante sutil, bastante buena. Después han elegido todo lo que son las partes del torso y de las piernas lisas. Después, jugando con los metalizados, después hay que decir que el bastón es de metal, no es nada de resina ni de otro material, metal. Así que ahí muy bien por este grupo custom, por este comisionista, que siempre nos regala lo mejor dentro de sus posibilidades. Hay que decir que de esta pieza viene con tres cabezas. Por aquí tenemos una con el cigarrillo, dos y tres.
Se le puede quitar el pelo a todas. No sé si incluso con un pelo podría haber servido para todas, pero bueno, está bien que tenga cada una su pelo. Yo hubiera apostado por hacer, punto número uno, ya que el pelo se quite, se pone un poco diferente el peinado. Le hubiera puesto una cabeza con pelo largo. Y después lo que más me llama la atención es que son prácticamente iguales, con unos cambios muy leves que te tienes que pegar un rato mirándolas para darte cuenta que no, que son diferentes. Y aquí en la mano tenemos las cartas, la baraja de naipes, con el efecto de la energía cinética, y la verdad es que está muy bien. En cuanto a la exclusividad, hay que decir que es una pieza bastante limitada, como suelen acostumbrar los grupos custom. En este caso son 85 unidades, esta es la 59 o 58, ahora mismo no me acuerdo, 59 creo, de 85 unidades. Y es una pieza que, bueno, estas piezas de este grupo no se están revalorizando una locura, la verdad, hay muchas representaciones de estos personajes, sobre todo en el mundo custom, los X-Men están siendo muy explotados. Y bueno, son piezas que en algunos casos, como la bestia de este grupo sí que pasó a lo mejor de costar $800 a venderse por 2.000. Pero en este caso, no sé ahora mismo cómo se está moviendo el mercado con esta pieza, porque acaba de recibirse. Pero bueno, muchas piezas de este grupo custom se están encontrando o a precio costo o a lo mejor con una subida de un 20-25%, pero no mucho más. Así que son piezas que dentro de lo que cabe, con paciencia, se pueden conseguir algunas. Así que la conclusión final para mí es que es una pieza bastante buena a un precio que salió bastante bien, unos $1,000. Para lo que son estas piezas custom, la verdad que está bastante bien. Si nos vamos a marcas, pues os parecerá quizás caro para la simpleza de la pieza, pero hablamos de una pieza de 85 unidades, así que está bastante bien. El pintado es muy bueno, el diseño me parece brutal, estilo Jim Lee 100%, en este caso Eric Sosa siempre clava estas cosas. El traje clásico, sin parafernalia, sin modernizarlo. Es decir, para mí es una representación buenísima del personaje. Así que esto es todo, amigos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esta vez quizás no ha sido demasiado pesado, ha sido un vídeo rapidito para hablar de esta pieza. Y poquito a poco iremos hablando de todas las representaciones que tiene esta misma línea. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un buen like. Me gustaría que me dejarais en comentarios vuestra opinión sobre esta pieza. Si os gusta, si preferiríais la de Sideshow, la de XM o incluso la antigua. Nada, familia, si no lo estáis, suscribiros, activad la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.